Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con una comparativa de sonido, esta vez entre el Ifineo IDS-D2 y el NFB1128, es más el SMSL SP200. Bueno, antes de nada, deciros que os recomiendo usar auriculares lo más equilibrado posible y también DAC lo más equilibrado posible, que no realce los graves ni los agudos, para que la grabación sea lo más fiel que lo haya grabado yo. Este es el sonido que obtendréis de estos dos dispositivos, ya que están grabados directamente de la salida, no es como los auriculares que usamos algo intermedio para grabarlo. Esto no, esto es directamente la salida. Y bueno, para mí la diferencia es que el IFI tiene como más espacialidad, tiene como más separación instrumental. El combo de NFB con el SMSL, digamos que es un poco más cerrada, más cercana, aún así tiene buena espacialidad, pero el IFI es mejor. En calidad sonido los veo similares, quizás un poco más nítido el IFI, pero tampoco hay mucha diferencia, al menos para mí, para mis oídos. Y luego los graves, noto como si tuviese el IFI un poco más de graves. No es que sea nada exagerado, pero sí tiene un poquito más de presencia en graves. Esto está grabado sin el Xbox, o sea que es el sonido que sale sin ningún tipo de modificación. Bueno, ya miréis vosotros qué os ha parecido, cuál os ha gustado más, qué diferencias habéis encontrado. Y nada, que espero os haya gustado el vídeo y si es así, nos vemos en próximos. ¡Adiós!